Aleshores, el museu compta des de fa varios anys amb alguns col·laboradors especials, un dels quals ens va, ara fa molt pocs mesos, ens va proposar de fer un nou invent que se'n diu Cordes del Món. Amb les maneres de fer del museu i amb l'experiència que ja teníem compartida, un senyor que es diu Ernest Briceño. Ernest Briceño, en realitat Ernesto, com jo teòricament em dic Enric, però en realitat Enrique Carlos Pascual, perquè els dos són veneçolans. Aleshores, l'Ernesto va proposar, escolta, m'hauríem de fer, dic, sí, home, sí, embolica que fa fort. I vam crear, entre aquesta imatge i uns ambients orientals i els violins, que és la seva malaltia, vam organitzar això de Cordes del Món, que era també una petita cosa, aquelles petites coses de petit format que sembla que... Bé, doncs, de poquet a poquet, ens ha portat fins aquí, per exemple. En el elefante. Pero... El elefante. No se movió. Entonces, cuando estaba allí, pensó en Mosquito y buscó a un rey. Me tomo esto. Y el elefante salió corriendo, decidido a apagar el fuego. El fuego corrió para quemar el palo. El palo sí se movió y salió corriendo para que no lo quemara el fuego. El palo le iba a pegar el perro, pero el perro salió corriendo a perseguir el gato. ¡Miau! Salió rápidamente. Y el ratón, ¿qué iba a hacer? El hoyo en el muro que iba a detener el viento que se movió para empujar a la nube que iba a tapar el sol que iba a derretir la nieve, pero antes que todo eso pasara, rápidamente la nieve le curó la pata al mosquito. Perro come al lobo, que el lobo no quiso comer a la oveja. Que la oveja no quiso comer a la malva, que la malva no quiso limpiarme el pico para ir a la boda de mi amigo Periquito. ¡No, no quiero! Y siguió andando y encontró un palo. Dijo, palo, pega al lobo. Pega al perro. ¡Al perro! ¡Pega al perro! Thank you.
Sopes de pa, qui vol? No es que pierda el sabor, pero se supone que ya no da el color. Se pone oxidado. Eso, yo no da el color. A veure, torneu a seure, que això segueix, eh? Massa gent dreta aquí. Pequeño baile de sabor. ¿Está todo?